Si te digo que hay unas madres que están realmente mal de la cabeza y las cosas que escriben rozan la violación infantil, ¿cómo te quedas? Yo, la verdad, hacía tiempo que no me daba tanto puto asco un texto. Bueno, ya lo veréis porque si os quedáis hasta el final del vídeo, os aseguro que vais a flipar. Se me ha olvidado hacer el wow. Se me ha olvidado hacer el wow. El texto original es larguísimo, así que solo os voy a leer las partes más importantes. Y es una transcripción de una conversación que tienen dos idas de la cabeza. Está publicado en una revista online que no la leen ni los que lo escriben, para que os hagáis una idea de la calidad Supreme Premium Extra. Y el artículo comienza así. Publicamos el diálogo sobre maternidad y sexualidad. Maternidad y sexualidad son términos que se pueden poner juntos porque están relacionados, pero nunca revueltos. Pues estas enfermas sí que lo revuelven. Y las excusas que dan son de verdad para cortarse las venas. El artículo se llama Mi mejor amante. Qué puto asco, ¿eh? O sea, por si no lo entendéis, lo de mi mejor amante lo dicen por sus bebés. Me revuelvo todo solo de pensarlo. Ya veréis, a más os vaya leyendo, más os darán ganas de hacer un vomitito pambisito. Pero para empezar, vamos a ver cómo nace la enfermedad, cómo se crea, cómo se ve ese principio de la enfermedad y termina en esa oscuridad de locura de pensarse que sus bebés son sus mejores amantes. Al principio se pueden hablar de partos orgásmicos, que no sé si lo sabíais, pero sí, algunas mujeres pueden sentir orgasmos cuando paren. Es raro, pero puede suceder. La cuestión es que empiezan a hablar de ello como si fuera una especie de norma, pero lo realmente chungo es que de repente cogen y dicen: el parto no tiene que llegar al orgasmo para ser una experiencia sexual satisfactoria. ¿Qué? Esto es cuanto menos de mal gusto. Quiero decir, te está saliendo tu bebé por el coño. ¿De qué hablas? ¿De experiencias sexuales? ¡Ni que pollas! Es una experiencia así, pero sexual. ¿Qué se supone que tu dildo es tu bebé? ¡Qué asco! Pero no os preocupéis, que si esto no os parece para tanto, a más os lea, os juro que vais a terminar así. Os tiraréis las manos a la cabeza por esta locura. De repente, el texto cambia de una forma monumental y se vuelve una especie de fumada mental donde una de las tías asegura haber tenido una visión mientras paría. Y dice así: en ese momento tuve la visión de un hombre a lo lejos, que era el hombre malo. Entonces empecé a decir: ha venido el hombre malo. ¡Loca! ¿Qué coño? ¿Qué se cree esta? ¿Que es la chamán de los partos de los putos locos? Pero lo que termina de desarrollar esta visión es lo mejor del mundo. Ahora estoy entrevistando a muchas mujeres que han tenido partos orgásmicos con mucho placer, como me hubiera pasado a mí si no hubiera venido el hombre malo, que yo interpreto como el señor patriarcado. ¡Dios! O sea, estás fatal de la olla. No solo tienes una visión mientras estás dando a luz, sino que además tienes la visión de un hombre malo, imaginario, que te impide correrte mientras estás pariendo y encima lo llamas señor patriarcado. Oh my, what the fuck. Pero como ya os dije antes, la locura no ha hecho más que empezar. Y ahora viene una de las partes más locas. Parto orgásmico no tuve, pero mi embarazo fue un orgasmo permanente. Follaba todos los días. El primer año del bebé yo no quería follar, no podía. Al principio me frustré, no entendía, nunca me había pasado. Entonces me di cuenta de que no quería follar porque ya estaba follando con el bebé. La locura, tío. La locura. Se las quieren dar tanto de espirituales, hippies, idas de la olla, que se les ha ido por completo ya. El simple hecho de decir que estás follando con el bebé ya implica una enfermedad gigante que es todo, pero no normal. Y a los que aún, a pesar de esto, no salten las alarmas, que estoy seguro de que más de uno que me está viendo ahora no le parece tan mal esto, os voy a decir algo muy simple. Cambiadle el sexo a la madre. Poned que fuera el padre el que está diciendo que se está follando al bebé. ¡Oh! Entonces sí que suena mal la cosa, ¿eh? ¡Puto asco! ¡Pero puto asco grande! Y la cosa se vuelve peor a más vas leyendo. Cuando se me pasó, empecé a follarme hasta las piedras. Y entonces supe que esto es lo que nos ocultan. Que cuando pares, tienes una relación sexual con la criatura. Una relación sexual placentera. Una relación sexual con amor infinito. ¡Infinito! ¡Sí! Tú estás enamoradísima. El placer es máximo. La otra persona está flipando contigo más. Es la relación perfecta. A mí me hizo reflexionar mucho sobre las relaciones. Tío,
¿Pero esto qué enfermedad es? Incluso, aunque esto fuera una metáfora muy extraña y muy incestuosa, que sinceramente no lo parece en absoluto, o sea, parece totalmente literal lo que está diciendo y más adelante ya veréis, el simple hecho de decir que tienes una relación sexual con un bebé, ¿pero tú qué problema tienes en la cabeza? ¡So loca! ¿Y eso quién te lo oculta? ¡El señor patriarcado! Me cago en la puta, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Para que exista una relación sexual, ambas partes deben saberlo, ser conscientes y aceptar lo que está ocurriendo. Y aquí, el bebé no está entendiendo una puta mierda. No puede mantener una relación sexual contigo porque no sabe lo que es ni de lejos. Luego estas pavas son las primeras que dicen que mantener una relación sexual con una mujer que está borracha es violación, porque básicamente no están conscientes de lo que están haciendo. Y quien tuviera relaciones con una mujer borracha se está aprovechando de ella. Pues esto, esta puta mierda, es exactamente lo mismo. Tío, ¿que estamos hablando de un bebé? Aquí ya es que he perdido toda fe en inteligencia alguna, en vida en su cerebro de estas mujeres, y se pueden soltar un montón de idioteces sin sentido. Las señoras ricas que no querían dar la teta contrataban a las nodrizas. Esto era un trabajo sexual. Eran mercenarias del amor y de la leche. La señora que no quería tener esa relación con su bebé porque era muy virginal y muy victoriana contrataba a una puta que le daría cariño, sexo, placer y leche. ¿Qué? Es un tipo de trabajo sexual que ha caído en desuso. Ahora, en vez de contratar a la nodriza, le das un biberón lleno de leche Nestlé. Perdona, ¿eh? ¿So loca? Pero una nodriza es una mujer que cría a una criatura ajena. Una puta, en cambio, es una persona que mantiene relaciones sexuales a cambio de dinero. ¿Tú le ves comparación? Porque yo no se la veo. ¿Y eso de darle sexo al bebé? ¿Pero qué te pasa en la cabeza? Y por último, hacen lo mismo que hacen todas estas falsas feministas de ¡ay, el patriarcado no me deja correr ni mientras doy a luz! Que básicamente son todas muy liberales y abajo el patriarcado. Pero mirad ahí cómo degrada a esas mujeres muy virginales y muy victorianas por el simple hecho de haber tomado la decisión de no quererle dar el pecho a su bebé. Me encantan estas falsas feministas. Van de ¡abajo el patriarcado! ¡Las mujeres podemos tomar nuestras decisiones! Pero cuando una mujer decide tomar una decisión que a ellas no les gusta, la desprecian, se meten con ella, la llaman traidora y de todo. Y por fin llegamos al clímax de esta asquerosidad aberrante y vomitiva. Tengo una colega que es terapeuta, hace medicina china y tiene un crío. Y me contaba sobre estas interacciones sexuales con su hijo en las que deja que él explore su cuerpo, le toque el coño, en fin. Ella decía que la gente no hace diferencia entre que yo satisfaga mis deseos sexuales sobre una criatura pese a ella, sin tenerla en cuenta y el permitir que esa criatura explore su sexualidad ayudada por mí. Pero ¿cómo puedes tener tan poca vergüenza de justificar esta pedofilia diciendo que no se está aprovechando del bebé, sino que está permitiendo que la criatura explore su sexualidad ayudada por ella? Pero ¿cómo se puede estar tan mal de la cabeza? Tío, que es un jodido bebé o un crío, no es consciente de lo que está tocando o de lo que hay a su alrededor siquiera. No tiene sexualidad alguna que explorar o entender. Sus órganos reproductores están muy lejos de estar activos. Y es que un bebé o un niño de 2, 3, 4 años está muy lejos de que empiece a producir óvulos o esperma. Y sea como sea, ¿vale? Porque esto es repulsivo, volvamos a hacer otra vez el cambio de sexos. A los que aún no os hayan saltado las alarmas. Imaginaos a un tío haciendo que un bebé le toque la polla y que encima lo justifique diciendo que está ayudándole a explorar su sexualidad. Perdona, estas locas no están ayudando a explorar su sexualidad de absolutamente nadie. Están haciendo que un bebé les toque. Y vete a saber si ellas tocan de vuelta al bebé. Pero tío, ¡qué enfermedad! Y encima, los comentarios están llenos de estas personas pseudo profundas que están en plan de oh, la energía, hippies colgados, tío. Y ponen comentarios como es de lo mejor que he podido leer sobre maternidad. ¿Qué? ¿Lo mejor que has podido leer sobre maternidad es una mierda de artículo incestuoso y pedófilo? Realmente buenísimo, queremos la segunda parte, mil gracias. ¿Y cuál es la segunda parte? ¿Donde tienes hijos con tu propio hijo y salen todos retrasados? Es la primera vez que comento, me ha chiflado, un abrazo, muchas gracias, ¿así estoy yo viviendo mi maternidad? ¿Qué? ¡Repulsivo! Yo, si me entero de que cuando era un bebé me hicieron eso, en ninguno de los casos me parecería algo bonito. Más bien, sentiría que han abusado de mí. Y eso creo que me pasaría a mí, a ti y a todos. Porque esto no tiene otro nombre, sino abuso sexual y horrorosamente pedófilo. No sé, señores, el mundo se va a la puta. Que una cosa es ser abierto de mente y toda la polla y todo lo que tú quieras. Pero esto, tío, esto es enfermedad. ¿Cómo puedes estar diciendo que estás manteniendo una relación sexual con tu propio hijo? Y encima decir que estás ayudándole a explorar su sexualidad, que te toque el coño.
Pero, ¿qué es esto? Me vomito. No olvidéis poner en los comentarios qué os parece a vosotros. Y si también conocéis a alguien que haga este tipo de cosas o las haya hecho. Yo siempre había oído de algunos casos, en plan, un amigo me contaba que un amigo, pero de verdad no tenía ni idea de que la locura era tan extendida y tan globalizada. ¿Cómo se puede estar tan mal de la olla? No sé, las visiones y todo, yo no sé, es que se han fumado algo, se han chutado algo. Bueno, esto lo justificaría, ¿no? Al menos tendría una excusa para comportarse de esta forma tan loca. En fin, espero que os haya hecho gracia el vídeo de hoy y os hayáis reído un rato con mis reacciones, porque creo que no es para menos, la verdad. Por cierto, para mañana os estoy preparando un vídeo súper divertido. Así que bueno, hasta mañana. ¡Amiguitos míos! Mágico cambia tu color de ojos. Y la descripción dice así, no tiene pérdida. Este vídeo contiene imágenes y audios subliminales, y es como de subliminales nada, porque el audio se escucha perfectamente. Lo que sí que es subliminal es la forma de idiotizar a la gente, además de magia muy poderosa. ¿Quieres saber qué otra cosa es muy poderosa?